La plataforma Linares Todos a Una surge como consecuencia de la iniciativa, de la inquietud de un grupo de ciudadanos anónimos, de linarenses, que estamos por el futuro de Linares. La única intención que tenemos es la de movilizar a Linares y a toda la comarca para reclamar de las administraciones públicas, de las fuerzas sociales, de las asociaciones, de los colectivos, de todo el espectro social de la ciudad de Linares y de la comarca, una respuesta contundente que ponga remedio a la situación de decadencia que venimos padeciendo desde hace años. Linares no puede seguir liderando la tasa de desempleo, no podemos seguir siendo la peor noticia de España en tema de desempleo y no estamos dispuestos a seguir siéndolo. No debemos ni podemos continuar en una actitud pasiva y resignados ante esta situación. Y necesitamos que quienes tienen y pueden contar con los recursos necesarios para evitar esto, lo hagan de una vez por todas. Pero para que lo hagan, tenemos que hacernos oír. Esta plataforma, como decía, es una apuesta decidida por el futuro de Linares y de su comarca. Es un compromiso al que en apenas 2 semanas hemos conseguido reunir más de 17.000 voluntades. Más de 17.000 personas que están siguiendo una plataforma, una red social en la que está mostrando de alguna manera su apoyo a la iniciativa. 17.000 apoyos que lo único que pedimos es defender la dignidad de un pueblo. Un futuro esperanzador para los que aquí vivimos, pero no solo para los que vivimos hoy, sino para los que vienen detrás de nosotros, para las generaciones futuras, para nuestros hijos. Somos 17.000 personas en las que hay presencia de trabajadores, de comerciantes, de empresarios, de desempleados, de estudiantes, de jubilados. 17.000 personas cubre el espectro social de toda la sociedad linarense y estamos sorprendidos y orgullosos de que este apoyo se esté manifestando de la manera que lo está haciendo. Nuestra juventud está emigrando, no vamos a descubrir nada diciendo esto. Perdemos población, hemos bajado 3.000 habitantes desde el año 2010 hasta el año 2017, en una cifra que ha salido hoy en los medios de comunicación, 58.000 habitantes de Linares. Y si esto sigue así y seguimos con los brazos abajo y encogiéndonos de hombros, Linares irá cerrando colegios, cerrando centros de salud, seguiremos con la sangría permanente del cierre de comercio y seguiremos preguntándonos por qué nadie hace nada. Para hacernos oír, para eso estamos aquí y para convocar a toda la ciudadanía de Linares, a toda la comarca de Linares, a una manifestación que tendrá lugar el próximo día 14 de septiembre a las 7 de la tarde y que partirá del Paseo de Linarejos. Es una manifestación en la que pretendemos contar con todos, con las fuerzas políticas, con las fuerzas sindicales, con los colectivos, con las asociaciones, con absolutamente todo el mundo, pero con un ruego muy especial que hacemos desde esta plataforma. Lo haremos solo y únicamente bajo la bandera de Linares. No queremos banderas de ningún otro tipo. Defendemos el futuro y la dignidad de Linares y vamos a luchar por eso y por nada más. A partir de ahora comenzará un trabajo que será entrar en contacto con todos los colectivos, con las fuerzas políticas, como he dicho, para conseguir que ellos también sean capaces de movilizar a su gente, para que todos los vecinos estemos en esta iniciativa que parte de ciudadanos prácticamente anónimos, algunos más conocidos, pero fundamentalmente anónimos. Esta es nuestra intención y nuestro objetivo, pero el objetivo y la intención de esta plataforma va mucho más allá. La manifestación será un punto de partida. La manifestación, en cierta medida, ya ha empezado. Todos estáis viendo por los comercios, por las calles, por plazas, un cartel como este en el que lo único que pone es todos a una por Linares. Queremos que Linares esté empapelado con la bandera de Linares, que sea una manera de medir también el termómetro de cómo la gente se va a comprometer por el futuro de su ciudad. Y el día 14 pretendemos que estemos muchos, muchos, yo no voy a dar cifras, pero que estemos todo el pueblo de Linares y toda la comarca en el Paseo de Linarejo a las 7 de la tarde. Decía que ese es el punto de partida, pero posteriormente, y desde ya, estamos iniciando unos grupos de trabajo que lo que pretenden ser es un banco de ideas, de iniciativa, de ilusión sobre todo. Grupos de trabajo en los que se van a ir aportando pequeñas revoluciones en Linares que permitan afrontar el futuro de una manera más optimista y con mucha, sobre todo con muchísima ilusión.
grupos de trabajo que ya están empezando a constituirse y que a partir de septiembre empezarán a funcionar plenamente. Y para eso contamos no solo, afortunadamente, con los vecinos que vivimos hoy en Linares, sino con quienes nacieron en Linares y por causa del destino están residiendo fuera de nuestra ciudad. Hay muchísima gente en la plataforma que vive fuera de Linares y que ha mostrado su deseo de apoyar el futuro de su propia ciudad. Gente que ha conseguido un puesto relevante como profesionales, como empresarios, y que están dispuestos a aportar parte de su conocimiento y de sus habilidades para aportar, como digo, nuevas ideas a esta iniciativa. Simplemente me queda más que daros las gracias, decir que todo el mundo tiene que estar el 14 de septiembre en el paseo para pedir un futuro digno para nuestra ciudad y dejar muy clara una cosa. En esta plataforma no hay intención ninguna. En ningún momento se ha planteado formar o constituir algún tipo de formación política o de grupo político que vaya a acudir a unas elecciones municipales. No es la intención. Lo único que queremos es llamar la atención de la Administración. En primera, la Administración local, que abra su oído y que abra su mente a la sensibilidad de todos los ciudadanos de Linares y dar el aval suficiente al Ayuntamiento de Linares, a todos los grupos políticos de Linares, el aval suficiente para que puedan acudir respaldados por todo el pueblo y por toda la comarca a la Administración autonómica, a la Administración nacional, al Gobierno de España y a la Administración europea si hace falta, para pedir, para solicitar lo que ya es casi un rescate para esta ciudad que no aguanta más. Muchísimas gracias. Decir simplemente, se me ha olvidado, perdonad, que en el día de hoy me ha tocado a mí tomar la palabra. Yo soy José Alberto Utrera, muchos de vosotros me conocéis, Manolo Gámez me acompaña a la izquierda, Antonio Barrios a la derecha. En el día de hoy somos nosotros los portavoces de esta plataforma, pero conforme los medios de comunicación vayan pidiendo cualquier tipo de iniciativa, de entrevista, lo que sea, serán otras personas. Aquí no hay una cabeza visible, somos muchas personas las que estamos integradas y somos muchas personas las que tienen que participar y tienen capacidad más que suficiente y más que los que hoy estamos aquí para hacerlo. La iniciativa ya ha surgido. En menos de dos semanas conseguir 17.000 personas siguiendo esta plataforma, yo creo que ha sido todo un éxito. Andando por Linares, ver los carteles con la bandera de Linares en muchísimos comercios, en muchísimos establecimientos, en muchísimos sitios. Y el punto de partida inicial ha sido iniciar toda esta movilización. Hay tres o cuatro grupos de trabajo que están ahora mismo basados en la idea principal de movilizar a las personas. A raíz de esto, como he dicho, a partir de entonces empezaremos a formar ya puntos de trabajo, grupos de trabajo para la aportación de ideas y para la generación de proyectos. Es importante hacerlo de una manera más con tranquilidad. Esto no puede ser un bombardeo de idea. Hay que tamizar todo lo que se vaya proponiendo y hay que ver lo que puede ser viable y lo que no. Y tenemos que contar con la colaboración de las administraciones, evidentemente, porque el apoyo, yo creo que de los comerciantes, de los empresarios, de los industriales de Linares, por lo menos inicialmente está. Pero hay que contar también con el apoyo de la Administración, ese es un punto fundamental. Evidentemente la gente joven es uno de los grupos más afectados por la situación que tenemos y vamos a intentar llegar a ellos de todas las maneras posibles. Las redes sociales son un punto de partida, sabemos que ellos son grandes usuarios de todas las redes sociales, vamos a intentar estar presentes en todas ellas, en todos los grupos en los que ellos están, ya sea Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, y vamos a empezar a mantener reuniones con todos los colectivos que veamos que tienen algo de afinidad con la gente joven, cofradías, bandas de Semana Santa, cualquier asociación de Linares que tenga que ver algo con la gente joven. Fundamentalmente también queremos que las familias involucren a sus hijos, que los padres, aunque los padres sean los que nos estén viendo hoy, que sean los que cojan de la mano a su hijo y a su hija y le digan, oye, que esto va por ti también, vente conmigo que estamos luchando por ti más que por mí. Porque yo pregunto una cosa, ¿tenemos algo que perder? ¿Qué es lo que tenemos que perder aquí en Linares ya? Pues vamos a intentarlo. Y si hemos fracasado, pues al menos lo intentamos. Yo creo que mi conciencia duerme más tranquila cuando dice, Antonio, José Alberto, vecino de Linares, lo hemos intentado. No ha podido ser, mala suerte. Esa es la idea, no es otra, ¿eh? Que nadie piense que nosotros vamos a crear puestos de trabajo, ni que vamos no a acabar. Cometido. No, ni mucho menos. Vamos a intentar poner los medios y decirle
al ayuntamiento. Ahí tiene usted una ciudad levantada. Váyase a la Junta de Andalucía, váyase usted al gobierno de España y dígale que qué hago yo con estos 20.000. Que se me ha levantado la ciudad, que me den una solución, la que sea. No rescatamos bancos, vamos a rescatar ciudades. Es la idea que tenemos, solamente eso.